¿Qué tal, gente? Bienvenido a mi canal. Hoy os traigo cómo instalar una impresora térmica, el modelo ZJ5890T. En este caso viene con esta marca, Excelbank. Puede venir con otro nombre o otro fabricante, pero esta es una impresora de las económicas que se vende por eBay y Amazon, donde no te viene el controlador y tú tienes que ir a la web para hacer la descarga y instalarla. Esta es una impresora MIDI en China. Ahora nos vamos al ordenador. Os dejo estos dos archivos en la descripción del vídeo para que te lo puedas descargar. Y este controlador POS58 sirve para instalar el controlador de esta impresora. Da igual la marca, en principio tiene que funcionar. Y en el caso hipotético de que no te funciona este controlador universal para el modelo ZJ5890T, para todas las marcas, os dejo el controlador de un fabricante chino, Zhihang, que es expreso para este modelo. En este momento conectamos la impresora a través de USB. Ya suena como ha iniciado. Ahora simplemente pulsamos el botón de inicio. Panel de control, hardware y sonido, dispositivo e impresora. Y aquí aparece, como no especificado, el equipo reconoce que se ha conectado una impresora a través de puerto USB, pero no sabe qué impresora es. Es aquí donde vosotros tendría problemas. Entonces, una vez aquí, pues simplemente te descarga el POS 58. En principio tiene que funcionar 100%, y en el caso hipotético os descargáis el otro archivo y lo instaláis, que prácticamente es lo mismo. Os lo enseñaré. Voy a instalar uno, lo vamos a comprobar, y después vamos a instalar el otro y lo vamos a comprobar. Una vez que te lo hayas descargado el POS 58, lo abres y lo ejecutas. Pulsamos que sí. Aquí el idioma en inglés no nos da más opciones, inglés y chino, pues elegimos el inglés. A siguiente. Aceptamos los términos de licencia. Damos siguiente. Siguiente. Pulsamos que sí. Y ahora aquí nos reconoce el sistema operativo por defecto. En este caso tengo un Windows 7 y sirve para el 8 y para el 10, para todos los sistemas operativos, desde Windows 2000 hasta el Windows 10. Pero aquí ya no nos lo coge por defecto. En este punto, en esta casilla de puerto, elegimos USB 001. Y empezar la instalación. Pulsamos este botón. ¿Instalar este software de controlador de todas formas? Sí. Ahora simplemente esperamos que termine. Y ya nos sale el panel de propiedades de la impresora. Pero antes de esto tenemos que ir al mismo sitio, panel de control, hardware y sonido, dispositivo e impresora, y asegurarnos de que está como predeterminado. Aquí, si pulsamos el botón derecho del ratón, nos tenemos que asegurar de establecer la impresora como predeterminada. Está puesta, por lo tanto no tenemos que hacer nada, y en el caso de que no estuviera con la V
establecer como impresora predeterminada, tenemos que ponerla. Esta ventana podemos cerrarla si queremos, porque desde la misma panel de control, si pulsamos el botón derecho, tenemos propiedades de la impresora y preferencias de impresión. Si elegimos propiedades de impresora, nos sale el panel que nos saltó anteriormente. Y aquí lo único que hace falta ya es comprobar si efectivamente funciona la impresora. Apagamos porque no queremos gastar mucho papel. Ya sabemos que la impresora está funcional. Ahora simplemente, para aquellos casos que este controlador no te ha ido bien, simplemente este controlador Cihan lo abrimos y lo mismo, lo ejecutamos. Pulsamos que sí, inglés, y como veis es el mismo. Siguiente, aceptamos, siguiente, pulsamos instalar y aquí lo tenemos. Exactamente el casi el mismo panel, exactamente el mismo, con la diferencia que el otro controlador aparecía POS58 y aquí ya sale ZJ58, que va referente al modelo específico. Por eso comento que el primer controlador es universal para todas las marcas de este modelo en concreto y tiene que funcionar 100%. Y en el caso hipotético os dejo este, lo mismo aquí en puerto. Elegimos USB 001 y empezar la instalación. Pulsamos instalar. Y ya nos sale la ventana para que pulsemos imprimir página de prueba. Pero cuidado, cuando se instala dos controladores distintos de la misma impresora, tenemos que ir al panel de control y poner en cuál de ellas queremos imprimir. Vamos al panel de control, agua y sonido, dispositivo de impresora. Y como veis, está seleccionada como predeterminada el POS58 y el ZJ58 no. Entonces aquí lo seleccionamos, botón derecho de ratón, establecer la impresora predeterminada. Ahora cambia, entonces ahora aquí sí podemos pulsar imprimir una página de prueba. Pero primero vamos a encender la impresora. Y listo. Para que veáis que los dos controladores funcionan para estos tipos de impresoras. Eso sí, para el modelo ZJ5890T. Indiferentemente de la marca de la impresora, va relacionado al modelo exacto ZJ5890T. Y como habéis visto, es bastante sencillo, simplemente ejecutar lo de ejecutable que os dejo en la descripción del vídeo. Primero tenéis que empezar con el POS58, que es el universal para este tipo de impresora. Y en el caso de que no te funcione, pues instalar el otro controlador. Y a panel de control, a impresora y asegurarnos que esté como predeterminada. Pulsamos imprimir una página de prueba y listo.
Pues nada, gente, y una vez a partir de aquí que ya tenemos configurada la impresora con el equipo, con el ordenador o portátil, lo único que nos quedaría de configurar el TPV a la impresora, porque son dos configuraciones en las impresoras térmicas: una en el equipo y dos que es independiente al TPV. Y no traigo un TPV porque hay miles de TPV diferentes y se configura distinta y no hay un método para todos los TPV. Por lo tanto, donde vaya a tener más problemas es configurar la impresora térmica al equipo. Y dentro del TPV, en configuración, prácticamente seleccionar la impresora y nada más. Pues nada, gente, y como siempre, sin otra cosa más que decir, me despido y hasta la próxima. Un gran saludo.